Los Vive Labs son unos laboratorios de desarrollo de contenidos digitales. Son los puntos Vive Digital más desarrollados en donde emprendedores pueden desarrollar contenidos digitales. Y básicamente esto es desarrollar animaciones, videojuegos, aplicaciones con la idea de que estos se vuelvan negocios. Por eso lo que tenemos en los Vive Labs y hoy en los puntos Vive Digital Lab son licencias de uso comercial para que todo lo que se desarrolle acá pueda terminar siendo vendido, mostrado en un canal de televisión, bajado en una aplicación sin tener ningún tipo de problema. Nosotros en el Ministerio, en la iniciativa de apps.co y contenidos digitales, lo que buscamos es acompañar las empresas de contenidos digitales desde el emprendimiento hasta la internacionalización. Tenemos toda la cadena y este es el primer, digamos, programa que tenemos para apoyar al emprendimiento. Entonces acá en los Vive Labs van a tener acceso a capacitación y la posibilidad de acercarse ahí para pedir un puesto de trabajo para desarrollar sus contenidos. Cuando son emprendedores, este puesto de trabajo tiene que ser gratuito. A partir ya de la constitución de una empresa, si tienen una MIPYME, ya tienen que pagar algunos costos, pero muy reducidos para que el mismo Vive Lab sea sostenible. Vamos a tenerlo en 20 ciudades y arrancamos las inauguraciones en Girardot, seguimos con Magangué, luego Soledad, y así para llegar a 20 ciudades, dentro de las cuales vamos a tener algunas en que va a haber Vive Lab y punto Vive Digital Lab, porque se mueve mucho el tema de los contenidos digitales en esas ciudades, es Cali y Bogotá, y otras a las que estamos llegando por primera vez y empezando a colonizar en este tema contenidos digitales como San Andrés, Florencia, Valledupar, Santa Marta, y acá lo que queremos es darle una herramienta adicional al ecosistema digital. Un punto Vive Digital Lab tiene un aforo más o menos para 40 emprendedores porque tenemos un área de capacitación en donde tanto Mintic como los entes territoriales van a estar llevando capacitaciones de manera permanente, por ejemplo, en animación 2D o 3D o este tipo de iniciativas. Vamos a tener también un laboratorio de desarrollo ya propiamente donde las máquinas son muy robustas y la gente puede ya desarrollar sus aplicaciones o contenidos, y tenemos también un laboratorio de tratamiento de imagen ya para temas de postproducción. Si tiene una idea de negocio en el mundo digital, no solamente lo acompañamos en apps.co a desarrollarla y volverla viable, sino que en los Vive Labs van a tener los elementos de infraestructura que necesitan para desarrollarlos.